cree que con 40 se puede abastecer para la No, ciudad? Señor, no. Hay 130 que se va a salir. ¿Cuántos serenos hay? 180. ¿Cuántos hay? Todos tienen que ser evaluados. Esto es como una, como cuando uno cierne la harina, pasa la harina y los gránulos que están podridos con gorgojo se retiran, pues. Todo lo que caiga y que es bueno se va a usar. Todos los serenos que tienen las condiciones, que no han faltado, que no pagan 10 soles para ir a hacer este servicio y ir a cubrir a otros puestos de eventos sociales, de fiestas, como Rincón del Mar u otras cosas, esos, si son buenos, se quedan. Los que han pagado, los que han hecho cupos, los que han hecho esas cosas, se van a ir. Y ya se conocen entre ellos. Este es un proceso de selección. Y la selección tiene, uno, primero captación, dos, instrucción, tres, preparación, cuatro, su examen correspondiente. Corre 100 metros este señor, tiene la capacidad física para poder salvar, conoce. El servicio de serenazgo no es ni militar ni policial. El servicio de serenazgo es de proyección social, de labor social. Acá no va a actuar como el policía ni tampoco como el militar. Tiene que saber primeros auxilios, tiene que apagar un amago de incendio, tiene que saber salvar situaciones difíciles que se le van a presentar. Tiene que ayudar a la población. Están siendo evaluados. ¿Hasta cuándo va a ser la evaluación? ¿Hasta cuándo va a ser la evaluación? Ahorita ya tengo 40 serenos preparados en la universidad que están capacitados. El día de mañana voy a hacer una clausura donde se le está instruyendo. Hay un capitán ahorita, Saldaña, de la Policía Nacional, gracias a su colaboración, donde está dando sus técnicas de abordaje, ¿no?, de personal. Hay asesores legales calificados que tienen que darle sobre derechos humanos, sobre el derecho de la persona, que tiene que conocer todos esos. ¿Estos 40 serenos son nuevos o son los que ya han pasado la prueba, digamos? Son nuevos, que ha pasado un examen de esfuerzo físico, un examen psicológico, ahorita están en instrucción y todavía no están adentro. Están siguiendo capacitándose. Los que están adentro y los que están reclamando su puesto laboral, ese es un aspecto técnico con el área de personal. Si yo los tengo ahorita al mando, lo que estoy haciendo es por lo menos instrucción para que puedan cumplir, porque tengo conocimiento de que en una gestión administrativa anterior han sido reclutados gente para ayudarlos, aquellos que han sido jefes de pandillas para que no sigan robando. ¿En qué cabeza puede caber? ¿Qué liderazgo va a tener uno de sereno para poder traerlo de un pandillaje, una barra brava?